compa Robert. De nuevo, hoy le vamos a cambiar la válvula de purga del sistema de evaporación de una 2010 Ford Explorer con el 6 cilindros 4.0. Ahora le conecté el escáner, voy a voltear la cámara. Se mira muy, muy bien. A ver, ahí me está dando el código de emisión y tengo entendido que es el de enfrente, y me está marcando los sensores del oxígeno también, que ya los tengo, pero esos son los que me están marcando ahorita. Vamos a cambiar el día de hoy la válvula esa de purga. Ahorita se los voy a enseñar. Esa está, hay una que está atrás en junto del tanque, esa no es la que agarré, agarré la de acá de enfrente porque no me dice, no dice de vent con B de Víctor. No me está mencionando esa. So, vamos a cambiarla de enfrente, vamos a correrla y a ver qué nos dice despuesito. Ok, la válvula es esta. Les voy a poner el número de parte por aquí en la pantalla. Pero tiene una conexión de arnés y dos líneas. Okay, les voy a enseñar dónde está. Si nos vemos al área del motor, está aquí. Y esta, se supone que es medio simple de retirar. Si mira aquí, tiene esto. Vamos a ver. Tiene que mover un poquito el cable de la batería y ya nos da acceso a quitarla. Entonces vamos a quitar el arnés y esas dos líneas. Y ya este se empuja de aquí del medio y ya nomás lo saca uno. Las líneas, tengo entendido que les empujo uno de los dos lados aquí y ya salen, pero necesito mis dos manos. Sí, las líneas sí se empuja. Se le empuja a la cosita esta. A ver si puedo hacerlo con una mano. No, no puede. Ocupo las dos. Listo, con eso salen. Ahora están codificadas. La de arriba es blanco, la de abajo es azul, pero también son de diferentes diámetros. So, así los vamos a poner de regreso con el nuevo, que es igual. Ahí está. Y así es como se cambia la válvula de purga del sistema de evaporación. Las causas de esto, normalmente cuando prende el, cuando enciende el auto, enciende medio así como un poquito difícil de encender y tiene un olorcito a veces a combustible, y obviamente le sale la luz del check del motor, y esta es una de las razones. Para poner de regreso, nomás le empujan la línea para adentro hasta que escuchen un clic. Ya queda, ya se le jalan, ya no se va a soltar. Y además de conectar el arnés de regreso, también hasta que se escuche el clic. Y disculpe el movimiento de la cámara. Lo vamos a alinear. Ahí, ese no hace clic, pero ahí está. Así, amigos, cambiamos la válvula. Ya quedó. Un video medio corto. Aquí está. Vamos a hacer ahorita un video. Si nos alcanza a dar un poco de luz, vamos a cambiarle los sensores de oxígeno. 2006 a 2010 con el motor 4.0. Si es la otra válvula, voy a ver si esta es la única que se ocupa, pero si se ocupa la otra, también hago el video de la otra válvula. Esa está por debajo, junto al eje, del lado del pasajero, en la parte de atrás. So, esa también es un arnés y dos líneas, y es básicamente lo mismo, no más que la conexión la tiene como aquí, está como así. Pero ahí estamos, amigos. Cualquier pregunta en el área de comentarios. Y suscríbanse para más videos. Chao.